LED es el acrónimo de Light Emitting Diode, que puede traducirse como diodo emisor de luz. Un LED es un diodo semiconductor que cuando recibe tensión genera luz. Un diodo, a su vez, es una válvula de dos electrodos que permiten el paso de corriente eléctrica en un único sentido. Puede decirse que un LED es una fuente lumínica. Cuando se le aplica tensión a cualquiera de sus terminales, la recombinación de sus electrones provoca la liberación de energía en forma de fotones. Este fenómeno, conocido como electroluminiscencia, fue descubierto hace más de un siglo y se ha utilizado por la industria en diversas formas. Sin embargo, es apenas hace cerca de 30 años que se desarrolló la tecnología para utilizarla como fuente de luz de gran escala. El color de la luz que produce un LED está vinculado a la energía de los fotones que emite. En la actualidad, los LEDs abarcan longitudes de onda del espectro infrarrojo, el espectro ultravioleta y el espectro visible. En comparación a las fuentes lumínicas fluorescentes o incandescentes, los LEDs resultan más convenientes, ya que tienen una mayor vida útil. Consumen menos energía y son más pequeños. Las lámparas LED, por lo tanto, se han comercializado para los más diversos menesteres comerciales, industriales y caseros. Los LEDs comenzaron a utilizarse comercialmente en 1961 en los indicadores de encendido de los aparatos eléctricos. Los primeros experimentos para la escena consistieron en colocar filas de LEDs agrupadas en una superficie pequeña. El resultado no fue nada satisfactorio porque la intensidad era muy escasa y no se tenía ningún control sobre la forma del haz de luz. En 2006 salieron al mercado los primeros reflectores teatrales con tecnología LED, a los cuales se les denominó PAR LEDs, por su similitud con las lámparas PAR 64, aunque en rigor, estos nuevos aparatos no pueden ofrecer la misma calidad de proyección que un reflector PAR. Las ventajas principales de la luz LED sobre la incandescente es el bajo consumo eléctrico, su baja temperatura de operación y su respuesta instantánea a la señal electrónica de encendido-apagado. También es posible agrupar en una sola fuente de luz todos los colores del espectro al utilizar LEDs en RGB, rojo, verde y azul. Poco a poco, los fabricantes han introducido reflectores tipo Fresnel, Licos, y luces de ambiente para ciclorama y diablas. Las luces robotizadas son las que más provecho han sacado de la nueva tecnología. Sin embargo, su desarrollo no ha sido suficiente como para desplazar definitivamente a los reflectores tradicionales, principalmente por la temperatura del color, ya que producen una luz que tiende a ser pálida en comparación con la calidez de las lámparas incandescentes. También tienen el inconveniente de una deficiente atenuación. Esto es, cuando se sube o baja la intensidad de la fuente, la respuesta no es gradual, sino que se da en pequeños saltos que demeritan la calidad de los cambios de atmósfera. Las investigaciones industriales, por supuesto, están encaminadas a subsanar definitivamente dichas deficiencias.